Lescaux, Prehistoria del arte. Cueva de Lascaux, Dordogne, Francia, 1800 años atrás. 8 de septiembre de 1940. Montignac, un pueblo a orillas del Vézère en Dordogne. Marcel Ravida, de 17 años, aprendiz de mecánico. Pasea por una colina cerca del lugar llamado Lascaux. Baja por un hoyo lleno de zarzas. En el fondo de este hoyo, causado por la caída de un árbol, hay un agujero donde una piedra rueda y resuena. 12 de septiembre. Ravidá vuelve con un candil. Va acompañado de tres amigos, Jacques Marsal, George Agniel y Simón Coencas. Agrandan el agujero. Ravida es el primero en entrar. Se desliza por unos escombros y se encuentra en una gran cavidad. Llegados al fondo de la primera sala, los cuatro jóvenes descubren pinturas en las paredes. Después de mantenerlo en secreto varios días, los descubridores deciden contárselo a su antiguo maestro de escuela, León Laval, que baja a la cueva. El abate Breuil, el más famoso prehistoriador francés, está refugiado en Brive, no lejos de Montignac. Nueve días después de su descubrimiento visita la cueva. Recién terminada la guerra, películas, fotografías y libros harán famosa esta cueva, en adelante llamada de Elasco. Maurice Town, bajo la dirección de Breuil, empieza el estudio de las paredes. El abate Glory prosigue las excavaciones y hace copias de las pinturas y los grabados. Pero la cueva se acondiciona para que puedan circular los turistas que acuden por miles y la capa arqueológica es pisoteada, saqueada y desordenada. El sistema de aireación y los visitantes introducen esporas y bacterias. Estimuladas por la iluminación y el anhídrido carbónico, las algas verdes invaden las paredes. Además, se forman cristales de calcita blanca sobre las pinturas. En 1963, la cueva es cerrada al público y es tratada con éxito contra la enfermedad verde y la enfermedad blanca. Veinte años después, en las proximidades se inaugura un facsímil subterráneo. Hace 35.000 años, durante una de las últimas glaciaciones, el hombre de Cromañón, la especie humana moderna, apareció en Europa Occidental y poco a poco fue suplantando al hombre de Neandertal. Lo mismo que el Neandertal practicaba rituales funerarios. Los hielos polares cubrían parte del norte europeo. El clima del valle de la Vézère se parecía al de los países de estepas frías o de tundras actuales. Los hombres solo podían sobrevivir con una aportación constante de carne gracias a la caza y la pesca, complementadas en verano con la recolección de varias plantas. Los abrigos bajo las rocas, en las solanas, al pie de los farallones, fueron ocupados durante milenios. La sucesión de suelos de hábitat ha permitido definir varias culturas denominadas a partir de los lugares de descubrimiento. El aurignaciense que empieza hacia 33.000 años atrás, el gravetiense hacia 27.000 años atrás y el solutrense hacia 22.000 años atrás. El yacimiento de la Madeleine dio su nombre a la última cultura paleolítica, la cultura magdaleniense, que alcanzó su máximo desarrollo hace unos 18.000 años y se extinguió hace 10.000. La datación de los fragmentos de carbón de leña de Lascaux con carbono 14 dio, entre otros, dos grupos de cifras. Hacia 17.200 y hacia 15.500 años atrás. La cueva corresponde pues al Magdaleniense antiguo y pudo estar habitada durante 1700 años. Los investigadores, basándose en ciertas consideraciones estilísticas, retrasan aún más la fecha de las primeras pinturas y atribuyen la cueva a la fase final del Solutrense. Los restos de un arte parietal profundo se encuentran en varias zonas, valles del Vézère y Dordoña. Kercy, curso bajo del Ardèche, Pirineos y Costa Cantábrica. Todas estas regiones, situadas en el extremo de Europa Occidental, tienen en común sus numerosas cavidades relacionadas con el sistema kárstico. El hielo excavó a la caliza más blanda, formando amplios abrigos. Las bóvedas se desconcharon. Los desplomes se agrietaron hasta hundirse y el mecanismo continuó. En cuanto a las cuevas, se formaron con la infiltración del agua en las grietas del banco de rocas. El agua disuelve la caliza, formando poco a poco arroyos o ríos subterráneos. Estas galerías, hoy secas, a menudo tienen un perfil de ojo de cerradura. La caliza disuelta vuelve a cristalizar en forma de calcita. En las CO, una capa de margas arcillosas ha impedido que en la bóveda se formen las habituales estalactitas y otros colgantes. La calcita se ha depositado en varias paredes, pero de forma irregular. Muy blanca forma pequeñas excrescencias, relieves llamados de coliflor. Al igual que los abrigos, las entradas de las cuevas se hunden. La erosión ha seguido actuando durante milenios. Los sedimentos han ido tapando poco a poco la abertura. Gracias a este taponamiento, la cueva se ha conservado. Sus descubridores de 1940 penetraron muy cerca de la antigua entrada. La cueva es un conjunto ramificado de galerías cuya longitud total no supera los 250 metros. Estas galerías se dividen en varios espacios muy diferentes. La sala de los toros es una rotonda oval de 6 a 9 metros de ancho y unos 20 metros de largo. Su bóveda culmina en 5 metros. Una pared regular muy inclinada y cubierta de calcita blanca le da la vuelta. Hay varios desconchones que descubren la caliza amarilla. Por abajo, la pared está limitada por un zócalo de color pardo rojizo. Se distinguen por lo menos cuatro grandes toros de tamaño creciente. El último animal tiene más de 5 metros de largo. Caballos, ciervos, bovinos. Signos. Y un extraño animal llamado el unicornio. En el fondo de la sala de los toros se abre el divertículo axial. Un pasillo de pendiente suave estrecho en el suelo que se ensancha hacia arriba, de 2,50 a 3,50 metros en la parte decorada. El techo se encuentra a unos 4 metros del suelo. A la entrada, a la izquierda, hay una vaca, a la derecha un ciervo incompleto, tres grandes vacas rojas, dos caballos llamados los caballos chinos, signos. Después de un estrechamiento en la pared de la derecha, hay una vaca negra, luego una serie de caballitos llamados los ponis. Una cabeza de toro. En la pared de la izquierda, un toro de más de tres metros de largo con dos siluetas de vacas rojas. Un gran caballo rojo se aleja hacia el fondo. Unos machos monteses enfrentados, separados por un signo grande. El divertículo axial termina en un falso pilar. Signos y fragmentos de caballos. Un caballo del revés. Luego hay un pasadizo o serpenteante, bajo y estrecho, que prolonga varios metros la galería. En la pared hay un bisonte rojo y dos caballos. A la derecha, en la sala de los toros, se abre una galería de 15 metros de largo por 2 a 4 de ancho. Este pasillo está formado por la sucesión de cinco cavidades. Durante milenios ha sufrido la corrosión de las corrientes de aire húmedo que soplaban hacia la salida de la cueva. El pasaje debía de estar completamente pintado y grabado. Todavía se ven unos 200 grabados, caballos, bóvidos, cabras, monteses y signos. El pasaje desemboca en la nave, una amplia sala de 5 metros de ancho que desciende con fuerte pendiente a lo largo de 20 metros. En la pared de la izquierda, en la esquina entre el pasaje y la nave, hay un pequeño caballo grabado. En un friso aparecen siete cabezas de machos monteses y una de cierva. En un panel, un bisonte, cinco caballos y otros caballos esbozados. Más lejos, una gran vaca negra, y una veintena de caballitos en fila. Todos estos animales están llenos de trazos grabados que subrayan sus contornos. Tocando las pezuñas de la vaca hay varios signos cuadriculados, policromos y grabados, los blasones. Enfrente está el friso de los ciervos. Más abajo, los bisontes cruzados. La galería que prolonga la nave atraviesa una zona de calcita esponjosa imposible de pintar o grabar y luego se estrecha formando un pasadizo estrecho y bajo. El divertículo de los felinos, de unos 25 metros de largo, está formado por varias cavidades pequeñas con grabados. El primer conjunto muestra varios felinos, numerosos trazados de animales y signos. Después de un pozo, hay varias figuras más, entre ellas un bisonte. El alineamiento de una cruz y tres barras. Y seis puntos alineados de dos en dos. En la desembocadura del pasaje, en la nave se abre a la derecha una sala, el ábside, de cinco metros de ancho, en parte rellena por un banco arcilloso de varios metros de espesor. En el techo hay dos caballos enfrentados, uno amarillo y el otro rojo, y restos de otras pinturas borradas por la corrosión. Y por todas partes, del suelo al techo, gran cantidad de figuras superpuestas, más de mil elementos gráficos entre los que se distinguen 125 caballos, 38 bóvidos, 70 cérvidos y 17 cabras monteses. También hay muchos signos, se distinguen más de 400. Al fondo del ábside, más allá de una grieta en la caliza, se abre el pozo de unos 5 metros de profundidad. Abajo, un estrecho pasillo está interrumpido por un desprendimiento. En una pared del pasillo vemos la cabeza y el cuello de un caballo. En la otra, un bisonte herido y un hombre que cae de espaldas. Un bastón o un signo terminado en una cabeza de pájaro. Un rinoceronte, seis puntos alineados de dos en dos. En la cueva se han encontrado más de un centenar de piedras planas de tamaño mediano. Algunas tienen un hueco tallado con un instrumento puntiagudo. Estas piedras servían de candiles. En ellas se ponían dos pedazos de grasa animal con fragmentos de yesca o ramitas de enebro y se encendían. Las mechas mojadas con grasa animal daban luz como una vela moderna. Además, los pintores prehistóricos se alumbraron con simples hogueras en el suelo y con teas de madera resinosa. Durante las excavaciones en el pozo se descubrió, enterrado en la arcilla, un quemador de arenisca rosa huecado, tallado y pulido. En el hueco había carbón de un resinoso identificado como enebro. Para decorar los paneles situados a tres o cuatro metros de altura, los pintores pudieron utilizar maderos tallados en escalera. En el divertículo axial hay varios agujeros en la pared y una cornisa situados en el mismo plano horizontal. Mediante un andamiaje formado por varios maderos sujetos a la roca, los pintores pudieron sostenerse de pie y acceder a las partes altas de la galería. El pasaje, hoy excavado para que puedan pasar los visitantes, solo se podía atravesar agachado. Los pintores tuvieron que trabajar allí sentados. Para pintar la vaca negra de la nave, pudieron instalarse en las cornisas, que en algunos lugares es bastante ancha. Enfrente, unas sencillas escaleras de troncos facilitarían el acceso a la pared elevada de los cinco ciervos. El divertículo de los felinos brinda unos paneles muy bajos, todos ellos a mano. Pero para llegar al extremo hay que atravesar un pozo de más de cuatro metros. En el borde de este pozo se ha descubierto, enterrado en varios centímetros de arcilla, un fragmento de cuerda descompuesta formada por tres cabos torcidos de fibras vegetales. Esta penetración en las cavidades hasta los agujeros y pasadizos más recónditos es una de las características más curiosas de las culturas paleolíticas. En la cueva de Combrael, la estrecha galería por la que sólo se podía avanzar a rastras está decorada hasta 250 metros de la entrada. Los campamentos prehistóricos a veces parecen verdaderos osarios. En cambio, en la cueva solo se han encontrado algunos huesos. Los pintores o los usuarios llevaban consigo el alimento justo para los días de sus estancias subterráneas. Carne de ciervo, de jabalí, de caballo y sobre todo de reno. Era el animal más cazado en la región. Con la cuerna del reno, los hombres fabricaban puntas de azagaya. En la cueva se han encontrado varias puntas de estas. El reno ocupaba el lugar principal en la vida diaria, pero curiosamente es el único animal que no está representado en Lascaux. A no ser que se interprete como reno un grabado confuso del ábside. Los animales más grandes de Lascaux son los uros, la forma antigua y salvaje de nuestros toros domésticos y toros de línea. El último animal en libertad fue abatido a principios del siglo XVII en Polonia. Luego, mediante cruces de varias especies domésticas, se han logrado imitaciones más o menos logradas del uno. El macho era un animal imponente, con una altura en la cruz de más de dos metros. Las vacas más pequeñas tenían la cabeza y los cuernos mucho más finos. El bisonte era más corpulento que su descendiente moderno, el bisonte europeo. Su cornamenta era más grande. La escena de la nave podría representar el duelo de los machos en la época de celo, en primavera. Uno de los dos bisontes está mudando. Su capa oscura de invierno cae en jirones, dejando al descubierto un pelaje rojizo. Los dos animales muy próximos se dan la espalda. Tienen la cola levantada, señal de furia, como en el bisonte herido del pozo o en muchos otros grabados. Los caballos, grandes y pequeños, son abundantes en las co, como en la mayoría de las cuevas o abrigos decorados. Varios de ellos tienen una capa de color en forma de M, con la barriga más clara y a menudo tienen unos trazos en el hombro. Estos signos se encuentran en el caballo de Brevalsky, uno de los escasos caballos salvajes que se conservan gracias a los zoológicos y a las reservas naturales. Otros se parecen al tarpán, caballo salvaje de la estepa de extremidades alargadas, otros a los ponis. Un caballo pace, otro rueda por el suelo otros saltan o se encabritan. Un caballo al galope tiene las orejas vueltas hacia adelante en señal de atención. El que está tumbado patas arriba tiene las orejas abatidas en señal de temor. Las imágenes de ciervos son numerosas. Algunas cuernas que parecen exuberantes están dobladas por los pintores ornamentas de dos troncos candiles y coronas y a veces palas muy anchas en el divertículo axial vemos dos machos monteses enfrentados en la nave una manada de viejos machos en fila un oso pequeño aparece en la línea ventral de uno de los grandes uros en la parte más profunda de la cueva, en dos paneles, hay varios felinos. Orejas redondas, hocico cuadrado, cola terminada en un mechón. Seguramente son leones de las cavernas. Parece que uno de ellos está saltando. El otro ruge, resopla o escupe sangre. Suelta un chorro de orina como para marcar el territorio. Lo mismo que su vecino lleva un trazo con forma de flecha. en el pozo hay un rinoceronte lanudo tenía dos cuernos aparece representado en otras cuevas como Rufiñac y comdarc uro bisonte caballo ciervo cabra montés oso león rinoceronte el bestiario de lascaux es como el de muchas otras cuevas En Có también se han encontrado varias piedras planas o huecas teñidas de rojo o de amarillo. Pudieron servir de morteros. Otras eran cubiletes para el polvo o la pintura líquida. En la cueva se han recogido un centenar de bloques colorantes. Algunos de ellos tienen rastros de haber sido usados. Es posible que con ellos dibujaran en las paredes. Otros eran rascados con sílex y daban el polvo de colores que se encontró en montones durante las primeras exploraciones. Los óxidos de manganeso son minerales negros que a veces se encuentran en estado natural en las cuevas. Utilizados en forma de nódulos pueden dar un trazo negro bastante graso. Los ocres son arcillas teñidas de amarillo o de rojo por óxidos de hierro. En la región había yacimientos. Los ocres se podían emplear para curtir pieles y para teñir los vestidos y los objetos domésticos. Es posible que también se utilizaran para pintar las armas de caza, para el maquillaje, la pintura corporal o el tatuaje. Esta materia tenía seguramente una función ritual. También se encuentra en las sepulturas. El ocre rojo se pudo relacionar simbólicamente con la sangre, como hacen algunos pueblos actuales. No había azul ni verde. El blanco, pese a ser fácil de conseguir a partir de la arcilla corriente, no se utilizó en lasco. La paleta es limitada, pero las tonalidades obtenidas son numerosas. Los ocres amarillos dan unos tonos que van del amarillo pálido al marrón fuerte. Los ocres rojos dan tonos que van del rojo al violeta. El negro de manganeso, según su densidad, da grises parduscos, grises metálicos o negros muy densos. Con frecuencia las figuras son monocromas, pero en muchas de ellas se emplean dos colores: amarillo y negro, rojo y negro. Las figuras cuadrangulares de la nave reúnen los tres colores de la paleta de Lascaux: amarillo, rojo y negro. En la escena de los bisontes vueltos de espaldas, el de la derecha fue pintado primero con rojo y luego ese rojo fue cubierto con negro, lo que le da otra tonalidad. En la sala de los toros y en el divertículo axial los animales destacan sobre un fondo blanco brillante salpicado del amarillo vivo de las escamas de caliza y sobre una capa pardo rojiza. A pesar de los pocos colores utilizados, el efecto general es policromo. Las luces naranjas y rojas de las antorchas y los candiles debían hacer que los negros fueran más intensos y los rojos y amarillos más claros, reforzando su brillo. Cada soporte impuso una técnica especial. En el ábside y la nave, la caliza por lo general es lisa y friable. Se pudieron trazar verdaderos dibujos, como el friso de los ciervos, con pedazos de óxido de manganeso para las cuatro primeras cabezas y de arcilla bistre para la quinta. El dibujo está realizado a partir de una X central, verdadera abstracción que encontramos en todo este friso. En la sala de los toros y el divertículo axial, varias figuras muestran efectos de colores y degradaciones muy finas. Estos efectos se pueden lograr con dos técnicas: el soplo y el escupido. Recientemente, el escupido todavía era común entre numerosos pueblos cazadores y recolectores, como los aborígenes australianos o los bosquimanos del Kalahari. Así es como se obtuvieron algunas de las figuras rupestres más antiguas, como las manos negativas. Esta técnica practicada en otras cuevas se utilizó poco en Lascaux. Por ejemplo, al fondo del divertículo axial, donde las superficies de las figuras rojas son irregulares. El soplo consiste en proyectar el pigmento sobre la superficie rocosa con la ayuda de un hueso hueco o una caña. El polvo se reparte de una forma bastante regular. La mano o varios objetos planos, pieles o cortezas, pueden servir de plantilla para obtener contornos precisos. Los puntos a veces están formados con la técnica del soplo. Los machos monteses están dibujados con series de estos puntos, pero juntos. El pintor, mediante muñequillas de piel libres o atadas a unos mangos, podía imprimir en la calcita series de puntos pequeños o grandes. Los contornos y detalles de los grandes uros están pintados con muñequilla. Los puntos unidos forman trazos. Las partes bajas de los uros se terminaban con soplo y pincel. Otro de los utensilios, en efecto, era el pincel. Con un penacho de crines atadas y sujetas a un mango, se podía extender el pigmento preparado en un cubilete. Así se realizaron los contornos de los caballos chinos o las pezuñas de los bisontes cruzados de la nave. A veces se aprecian retoques. Los cuernos del primer uro de la rotonda, que a primero eran negros, fueron repasados con rojo, pero nada permite averiguar cuánto tiempo después. También hay correcciones. La línea del pecho de una de las vacas rojas está repetida. Si se tienen en cuenta las complejas manipulaciones de los pintores, el trabajo es muy esmerado. Parece como si la pared estuviera rodeada de un respeto sagrado. En el suelo de la cueva se han encontrado varios cientos de trozos de sílex tallados. Los útiles tienen huellas de uso. El trazo fino se obtenía con una punta. El grabado más ancho utilizando toda la anchura del sílex y repasando el trazo varias veces. El trazo grabado elimina la capa superficial y descubre la roca subyacente más clara. Asociado a la pintura, el grabado no tenía la función de un dibujo de preparación, porque sólo intervenía en la fase final. Servía para delimitar las manchas de color, aportando un modelado a la pintura por efecto de contraste. A veces el grabado añade a la pintura ciertos detalles delicados, como los ojos o los olares. O también, al intervenir sobre la superficie pintada, produce una forma nueva en el interior de la primera. El grabado solo aparece en las cuevas. Junto con la pintura y la escultura, representa un arte que se desarrolló sobre todos los soportes. El arte mobiliario, poco desarrollado en la época de Lascaux, alcanzará en el magdaleniense un auge considerable. Al entrar en la cueva, los primeros visitantes encontraron un volumen muy acogedor a escala humana, con sus paredes poco separadas, sus grandes superficies de calcita blanca fáciles de decorar y sus pasillos. Da la impresión de que numerosos animales se desplazan por el suelo imaginario, delimitado por las cunetas inferiores. Un caballo del divertículo corre por la cresta de una especie de peñasco. En la nave, la cornisa sirve de apoyo a la manada. A veces, las formaciones de la pared determinan la forma de los animales. El hombro y la pelvis de una de las vacas rojas coinciden con superficies lisas y relieves de la pared. El caballo caído se enrosca alrededor del falso pilar. A veces la calcita blanca estaba desconchada. Los pintores integraron muchos de estos desconchones en sus composiciones. Entre los dos uros enfrentados aparecen unos ciervos representados de todas las maneras posibles. El primero está completo. Al segundo solo le falta la cabeza. El tercero no es más que la parte delantera y una cornamenta. El cuarto solo tiene pintado el cuerpo. Dos desconchones hacen de cornamenta. El quinto es solo cornamenta. Y el cuerpo es evocado por un gran desconchón alargado. Para el pintor es como si el animal estuviera en potencia en las formas de la pared. Después de la época de los pintores se formaron otros desconchones, mutilando dos de los uros. En el momento del descubrimiento había una gran placa con restos de pintura en el suelo al pie del unicornio. Hoy apenas conservan ningún resto de color, pero se puede poner en su sitio gracias a una foto de 1948. De este modo un caballo pequeño recupera su cabeza, y también reaparece una gran cabeza pintada como la de los uros de al lado. Asimismo, en la pared opuesta, muy correída, solo queda la huella de un sexto uro que miraba hacia la entrada de la cueva. La mayoría de los animales representados están en movimiento. Los uros con las patas muy separadas da la impresión de que avanzan a buen paso. Un solo detalle anatómico puede indicar el movimiento. El bisón terido del pozo está embistiendo. El pintor ha bajado su cabeza sin desplazar el resto del cuello. Una vaca del divertículo axial. Está representada saltando o rodando por el suelo. A veces un pequeño trazo o un punto evocan el aliento del animal. Es posible que varios grupos representen las actitudes o posiciones diferentes del mismo animal. Las convenciones adoptadas para la perspectiva corresponden a observaciones precisas de los cazadores. Los cuernos de los uros tienen una curvatura doble. Este volumen complejo en forma de lira puede tener aspectos muy distintos al menor movimiento del animal. Perfil casi absoluto, con los cuernos paralelos en forma de S, o bien sucesión de un cuerno en S y el otro en C. La vaca negra de la nave revela otros caracteres. Las articulaciones y la musculatura están grabadas con trazos finos. Los miembros están separados por la línea ventral y la del pecho, lo que distingue claramente el primer plano del segundo. A menudo los miembros se distinguen gracias a la interrupción del trazo o de las manchas de pintura. Unas reservas blancas, repartidas por la superficie negra, separan anterior derecho, anterior izquierdo y papada de los suros y los distintos planos en los que se encuentran los miembros de los bisontes. Las paredes pintadas están muy inclinadas o muy altas. Los pintores trabajaron cerca de ellas, pero sabían que la visión del visitante era más baja o más oblicua. De modo que deformaron a propósito sus figuras. El cuerpo de la primera vaca del divertículo axial está pintado sobre una superficie cóncava y en posición elevada. Su forma estirada se acorta cuando se ve desde el suelo y de lado, en el eje del pasillo. Uno de los huros de la rotonda también está muy estirado, pero desde el eje de la sala se ve normal. En la rotonda, el caballo pequeño fue pintado antes que el caballo grande, ya que la línea del vientre se detiene justo antes de la cabeza. Y este caballo grande, a su vez, fue pintado antes que los uros. En efecto, la línea del lomo de estos últimos se detiene al llegar a la cabeza del caballo y sigue después de la crin. Asimismo, la papada, el pecho y los miembros anteriores de los uros sortean el pequeño caballo que carcolea a sus pies. En cambio, la cornamenta del ciervo rojo se superpone al morro de los uros. Por lo tanto, en este panel hay un orden de composición preciso, como si al periodo del caballo le hubiera sucedido el del uro y al del uro el del ciervo. Pero es imposible saber si estas pinturas están separadas por unos instantes, unos años o unos siglos. Uno de los aspectos más extraños del arte parietal prehistórico, en efecto, es la forma en que unos animales se superponen a otros, o a veces se penetran mutuamente, o por el contrario, evitan superponerse. Las superposiciones de los grabados son aún más extrañas. Algunas paredes de Lascaux, en particular las del ábside, poseen miles de trazos grabados. En esta maraña se distinguen animales completos y fragmentos de animales, incisiones profundas y ligeros arañazos, tramas de líneas y trazos personalizados. trazados aleatorios y signos elaborados. En Lascaux hay más de 400 signos pintados o grabados, número excepcional en el arte parietal. Trazos rectilíneos. Trazos dobles paralelos que también aparecen en las puntas de las azagayas encontradas en la cueva. Trazos múltiples en ángulo. Los encontramos en el quemador del pozo. A veces forman cadenas. Trazos múltiples agrupados en estrella. Estos trazos también se encuentran en una zagalla de la cueva. Signos ramificados, rectos o curvos. Algunos parecen plumas o abanicos. Otros ramificaciones curvas. Han recibido el nombre de chozas. Signos cuadrangulares. En las CO hay más de 50. Son rectángulos cuadriculados. Signos compuestos. Reúnen varias figuras. Rayas, cruces, palitos y puntos. Signos agrupados. Series de trazos ganchudos o con punta de flecha. Por último, muy visibles, los grupos o filas de puntos grandes. En el fondo del divertículo de los felinos, la parte más recóndita de la cueva, hay seis puntos rojos en fila. Encontramos otro grupo de seis puntos, pero negros, detrás del rinoceronte. Es posible que este signo sea un límite. En Lascaux hay una figura misteriosa, el unicornio. Cuerpo macizo, cola muy corta, capa ocelada, extremidades cortas, cabeza pequeña con el morro corto y un par de cuernos delgados y rectos. Algunos han creído reconocer un antílope del Tíbet que tiene los cuernos paralelos. También se ha propuesto que estos cuernos en realidad son la cola del uro que va delante. El animal entonces podría ser un reno sin cuernos. Las hembras del reno, además, tienen motas estacionales en el pelaje. También se ha creído ver en la figura un felino o un brujo vestido con un despojo de animal. Por último, un verdadero ser imaginario. En efecto, en otras cuevas se han encontrado varias figuras irreales o fantásticas. Por otra parte, muchos de los animales de Lascaux están representados de forma fragmentaria. El animal no es mostrado, sino solo sugerido con su silueta o algunos de sus atributos, lo cual correspondería más bien a un acto votivo que a una manifestación artística. El único ser humano que aparece en Lascaux es la silueta pintada de negro en la escena del pozo. Un bisonte herido por una azagaya, con las tripas fuera y la cola ingiesta, embiste o acaba de embestir a un hombre que cae de espaldas. El hombre tiene cabeza de pájaro, tórax largo, piernas pequeñas y el sexo levantado. Separa los brazos. Las manos solo tienen cuatro dedos. Debajo de él vemos un ave encima de un palo podría ser el propulsor de la zagalla que ha herido al animal Hay varios personajes muy parecidos en otras cuevas decoradas Por ejemplo, los hombres con cuernos de gabilú o sobre todo el que se conoce por el gran brujo de la cueva de la Trois Frères, Grabado complejo, resaltado con trazos negros de un humano tocado con una gran cornamenta. También hay varias escenas que enfrentan a un hombre y un animal. La de la cueva de Villars, o la que está esculpida en una roca caliza de Rock de Serre. Un hombre huyendo de un uro, o un buey almizclado. Por último, la escena del hombre herido se puede relacionar con las siluetas humanas atravesadas por líneas que encontramos en Pechmerg. Cuñac. O la cueva Cosque. Es posible que evoquen una leyenda o una experiencia común a todas estas culturas. A finales del siglo XIX, época en la que triunfa el positivismo y el anticlericalismo, el arte se interpreta como puro producto de la pasión decorativa. Pero pronto resulta evidente el aspecto oculto y sagrado del arte parietal. Salomón Reynard, comparándolo con las producciones gráficas de las sociedades estudiadas por los etnólogos, atribuye este arte a la magia. El brujo o el cazador se apropia del poder del animal, induce la fecundidad de las manadas con la multiplicación de las imágenes o realiza ceremonias de maleficio. Según el abate Broil, las cuevas eran santuarios donde se realizaban las ceremonias mágicas. Los animales heridos por flechas corresponden a una magia de la destrucción, las parejas de animales a una magia de la reproducción. Algunas escenas en las que aparecen humanos a una magia de la caza. El tema de la caza, además, permitía interpretar muchos de los signos que serían representaciones de azagayas, flechas, arpones o propulsores. Los signos cuadrangulares serían trampas. Los signos simétricos, estilizaciones de huellas de animales o de cornamentas. En 1945, Max Raphael sugirió que la proximidad entre ciertos animales en las paredes tiene un sentido. Las superficies decoradas son sistemas iconográficos organizados en relación con el toteísmo. El predominio de una especie en una cueva marcaría la pertenencia a un clan. A partir de 1950, Annette Laming en Praer propuso volver a los propios documentos arqueológicos: los santuarios profundos. Muestran unas temáticas repetidas, como la asociación Caballo-Bisonte o Caballo-Uro, algunas de las cuales tendrían carácter sexual. Estas asociaciones podrían simbolizar los sistemas de parentesco entre los grupos o las alianzas matrimoniales. Por ejemplo, en el divertículo axial estaría representada la alianza del clan de la vaca con el del caballo. André Leroy Gurán adoptó parte de estas teorías y las desarrolló. Realizó un estudio estadístico y una localización en las paredes de las especies animales representadas. Algunas de ellas, como los felinos y los rinocerontes, señalan los fondos de las cuevas. Otros están en una posición central, como los caballos, los bisontes, los uros y los ciervos. En cada cueva habría un tema principal, construido a partir de una pareja básica, dotada de valores sexuales y acompañada de figuras secundarias. En Lascaux, la pareja básica sería la asociación del caballo y el uro, y las figuras secundarias serían el ciervo, la cabra montés y el bisonte. Leroy Agunán llamó la atención sobre los signos a los que también atribuyó un valor sexual. Los signos finos serían machos, los signos anchos, hembras. Estaríamos pues ante un sistema dualista sexuado, a la manera del yin y el yang chino. El propio Lerwagurán atenuó este simbolismo sexual con el paso de los años, interesándose más bien en la cueva como espacio organizado. Las asociaciones de animales, su disposición en la pared, su relación con los signos, todos estos caracteres forman una especie de sintaxis. Después del Eroagunan, la atención de los investigadores se ha centrado en el análisis de la comunicación gráfica. Se han propuesto varias lecturas de los grandes paneles de las cuevas, pero hasta el momento no ha sido posible ninguna interpretación definitiva de estas estructuras. Los prehistoriadores han acabado por desconfiar de la aparente homogeneidad de las decoraciones. Percibimos como próximas unas manifestaciones gráficas que en realidad se extienden a lo largo de más de 20.000 años, es decir, cientos de generaciones. Cada gruta es distinta de las demás, cada una posee su propio estilo y su propia organización simbólica. Otros campos de investigación son los territorios y las estaciones. Los cazadores magdalenienses llevaban una vida seminómada. Seguían las migraciones anuales de su caza, pero seguramente volvían todos los años a su hábitat principal. El Valle del Bézer, abierto al suroeste, ofrecía en algunos periodos una flora más templada y era una ruta de migración animal estacional hacia los montes del macizo central. Los numerosos abrigos de la región eran hábitats de tribus de cazadores. Las cuevas decoradas, aunque estén cercanas entre sí, probablemente corresponden a etnias que se habían diferenciado poco a poco. Estilo, técnicas pictóricas, grupos de animales emblemáticos, todo era diferente. Pero los principios religiosos de partida eran los mismos. No obstante, encontramos parentescos entre ciertos conjuntos. Así, los signos tectiformes son comunes a las cuevas de Fond-de-Gombe, Combarel, Rufignac y Bernifal. Los signos cuadrangulares de Lascaux también se encuentran en Gabilú, a 60 kilómetros de distancia en el Valle de Isla. La pequeña cavidad de Gabilú tiene otros elementos en común con Lascaux, como el estilo de los caballos, con la silueta característica y la perspectiva sugerida. Algunos signos eran marcas étnicas que señalaban la pertenencia a un clan, una tribu o un pueblo. Resulta verosímil suponer que las composiciones de las cuevas incluyan símbolos de integración a una población dada y una imaginería más compleja relacionada con una forma de religión. Es posible que los visitantes del santuario de Lascaux Tuvieran que realizar un recorrido impuesto, ritual, que han conservado casi todas las religiones antiguas actuales. En este caso, se podrían distinguir varios espacios muy diferenciados. Un espacio abierto a todos, la rotonda, el divertículo axial. Es allí donde se reunirían los miembros de una comunidad familiarizados con las grandes imágenes de animales y capaces de descifrarlas panel tras panel con la ayuda de un narrador, un anciano o un chamán. Un espacio secreto, esotérico, el de la nave y el ábside. Los miles de trazos grabados en la piedra debían ser descifrados y quizá completados. El divertículo de los felinos podría ser un espacio conjuratorio reservado a ciertos grados de iniciación. Solamente se puede llegar allí solo o en pequeños grupos, gateando, para descifrar o inscribir algunos signos. El último espacio sería el pozo. Cuando se descubrió la cueva, el suelo del pozo estaba lleno de lámparas. Allí también se han encontrado, además del candil de arenisca rosa, varias puntas de azagaya y hojas de sílex. Quizá fuera una especie de cripta, un espacio secreto y reservado donde se depositaban objetos votivos. El espacio sonoro, las resonancias, también tendrían su importancia. Podemos imaginar que las ceremonias o las visitas estaban acompañadas de música, cánticos, bailes, salmodias, declamaciones. El aspecto visceral, animal o sexual de estos volúmenes subterráneos tuvo que desatar la imaginación. Es probable que se estableciera una poderosa relación simbólica entre las creencias de los pueblos paleolíticos y las arquitecturas profundas las sucesiones de salas, los relieves evocadores de la piedra. Las sombras móviles causadas por las teas debían añadir una dimensión alucinante a unos espacios que ya de por sí parecían de otro mundo, un mundo tenebroso opuesto al mundo de luz del exterior. Varios autores han relacionado las pinturas rupestres con el chamanismo. Por ejemplo, entre los bosquimanos de Suráfrica, el chamán, durante la ceremonia, entra en trance, a veces con la ayuda de drogas alucinógenas. Se supone que viaja por otros mundos, el de los muertos o el de los espíritus animales, que le confieren el poder de sanar o le proporcionan cazas abundantes. Esta cultura chamánica es propia de los indios de América y los pueblos de Siberia. Según algunos autores, el hombre del pozo sería un chamán en el momento de un trance extático provocado por un sacrificio animal. Lleva puesta una máscara de pájaro y a su lado hay un bastón con la misma cabeza de pájaro. Para los hombres del paleolítico, el viaje por las tinieblas bajo tierra, el periplo por las profundidades, podría ser la forma de revivir esas experiencias y hacer que renacieran esas visiones. Puede que los hombres creyeran que los animales que pintaban existían detrás de la superficie rocosa, velo extendido entre su mundo y el de los espíritus. Los trazados sinuosos e indeterminados que cubren ciertas paredes podrían ser para ellos como representaciones de un cosmos original del que poco a poco salían los animales. tanto una cueva decorada sería una construcción simbólica con mensajes de distintos niveles de lectura. ¿Cuáles pueden ser estos mensajes? ¿Se pueden descifrar? Las cuevas son lugares sagrados, secretos. Las figuras y los signos que contienen corresponden a historias sagradas o iniciáticas transmitidas por la tradición oral de los pueblos, es decir, a los mitos. En efecto, en todas las sociedades sin escritura, el arte no se puede separar de los mitos fundamentales. El mito aparece en forma de relatos legendarios o imágenes de hombres, animales o seres fabulosos. Es una historia que permite contar los orígenes del sol, de las estrellas, de la tierra o de los hombres y resolver las contradicciones esenciales de la comunidad. Entre el cielo y la tierra, entre el día y la noche, entre los animales y los humanos, entre los hombres y las mujeres, entre la vida y la muerte. De ahí el sistema de enfrentamiento de dos animales y la presencia de mediadores. Las cuevas eran depósitos de mitos y también depósitos de imágenes que inspiraban la decoración de todos los objetos de la vida cotidiana. La imagen es la base de estos relatos míticos, cuenta los conflictos y su resolución, y conserva para el futuro las respuestas a unas preguntas sin las cuales no se podría conservar la identidad del grupo. No es posible descifrar unos mitos que solo se entienden cuando están acompañados de relatos orales. Como mucho, se pueden adivinar algunos. El hombre prehistórico tenía que percibirse necesariamente en una relación especular con el animal o incluso como otro animal más. Los grandes antepasados de los que hablan los mitos del mundo siempre son animales. Como en la mayoría de las tradiciones orales de los pueblos cazadores, los mitos relatados en las paredes podrían ser historias de ese tiempo antiguo en el que el hombre aún no se distinguía de los animales.